Como cada año, con la llegada del verano comienza la campaña oficial de saldos. Los castellano-mantiegos salen a la calle y, aunque no como otros años, siguen buscando los descuentos de hasta un 70%. Aunque tiendas y comercios aumentan sus rebajas durante estos días, las perchas vienen mostrando descuentos desde hace varias semanas. Ello ha provocado una disminución de las grandes aglomeraciones a las que estábamos acostumbrados. Yo pienso que gastamos más de lo que necesitamos, sobre todo en ropa. Porque está barato, consumismo puro y duro. Sobre todo en rebajas yo creo que compramos porque está barato, no porque realmente lo necesitemos. Pues yo cuando lo necesito es cuando lo compro normalmente. Compramos cosas que no nos hacen falta porque son súper baratas. Y en eso consisten las rebajas. Los vecinos ciudadrealeños coinciden en que nos dejamos llevar por la publicidad y los precios. Compramos en la mayoría de ocasiones cosas que no necesitamos. Hemos ido comprando antes, porque luego en realidad en las rebajas tampoco hay tanto. Entonces compras cosas que luego ni te pones. Pues voy comprando cuando lo necesito realmente. O sea, tampoco suelo esperar a última hora. Que las rebajas sacan la churre que no han vendido otros años. En verdad, porque te gusta algún vestido, te esperas a las rebajas y cuando llega a las rebajas ese vestido no está. Por otro lado, las compras a través de internet cada vez ganan más adeptos. Son muchos los que prefieren este método que les permite evitar las aglomeraciones de gente y las largas colas de espera. Yo cosas que veo en las tiendas que no me las compro aquí y luego online las cojo. Y la verdad es que está mucho mejor, sí. Y mucho más cómodo. Bien, porque hay muchas posibilidades y de precios y demás, y que bueno, estando en tu casa lo puedes hacer. Yo sí compro bastante por internet, hay muchas gangas. Yo sí compro vestidos de cuando voy de boda, salen muchísimo más baratos por internet. Que es mucho más cómodo, yo creo que se está imponiendo por eso, porque por la comodidad, lo pides desde casa, tienes la garantía de poderlo devolver también igualmente, o sea que... La Organización de Consumidores y Usuarios recomienda hacer listas de lo que se necesita para evitar compras compulsivas y no dejarse llevar por el atractivo de los precios que estos días se ofertan en los comercios.